Estar siempre fashion es pensar en tu escenario laboral y la manera de lucirte en él, de vestir de manera adecuada. Eso implica conocer tu figura, pero además conocer el rol que desempeñas y dónde te mueves. Es decir, usas el transporte público, estás en una oficina todo el tiempo o haces recorridos. Eso le pasa a nuestra querida Nagles Lady. Ella es la televidente que hoy hace la pregunta. Hago muchas visitas, paso mucho tiempo en la calle, ¿cómo puedo verme chic? Para inspirar a Nagles Lady, yo hoy usé jeans, pero lo que hice fue que dejé esta pieza como la base del atuendo y llevé la atención a la parte superior de la blusa y al calzado. Esa es la intención que quiero que logremos con tus atuendos, querida Nagles. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Vas a usar kimonos? ¿Vas a usar camisas de inspiración romántica? ¿Vas a llevar colores atractivos en la parte superior? Y no me refiero solo a tonos vibrantes, también pueden ser los tonos pastel, como el rosa, el azul celeste o el amarillo malteado, que le van a inspirar a tus interlocutores la serenidad y la tranquilidad que se necesita en tu desempeño laboral. Pero como no solo de jeans vive el hombre, también lo vas a lograr con unos hermosos vestidos. ¿Qué se me ocurre? Estampados llamativos, un color atractivo como el salmón o el naranja que viene tan en tendencia, o qué tal unas rayas verticales en un vestido verde, a juego, bien con botines o con tenis, vas a lograr una imagen sumamente atractiva y chic como es lo que tú te propones. Pero si quieres irte más al lado básico, neutro, vestir en color azul oscuro, negro, gris o caqui, entonces la diferencia la vas a aportar en los accesorios. Ojalá sean de buen tamaño, que no distraigan a tu interlocutor, a la persona que vas a visitar, pero que sean llamativos, porque un arete inmediatamente hace la diferencia en tu actitud. También lo puedes lograr con los complementos. Hablo del calzado y de las carteras. Un morral, pero que no sea un morral convencional deportivo, sino un morral plateado, dorado, de animal print. ¿O qué tal si para las largas caminatas que deben implicar tus jornadas laborales buscas calzado masculino, una inspiración Oxford, pero en plateado o en dorado? ¿O qué tal ese calzado masculino con unos cordones rojos? Inmediatamente harás la diferencia y vamos a lograr ese efecto chic que tú tanto buscas. Y como estar siempre fashion es inspirarnos, tener referentes, esas personas que vamos a buscar en redes sociales, a ver qué está usando hoy, yo qué puedo copiar, cómo la voy a imitar. Pues la inspiración que yo te sugiero, Nagles Lady, es Adriana Arboleda. ¿Por qué? Porque es una mujer que siempre se viste con algo que llamamos en moda sin esfuerzo. La vas a ver siempre chic, adecuada, pero con prendas absolutamente simples. Un pantalón ancho, un sobrepuesto, una camisilla con un pequeño encaje inmediatamente transmiten esa actitud que tú tanto estás buscando. Entonces, aquí te dejo mis sugerencias y ante la duda, Adriana Arboleda en redes sociales o en internet. Recuerden, estar siempre fashion es responder con mucha actitud y un vestuario impecable en nuestro espacio laboral. Y para que tengas muchos más elementos a la hora de decidir tu atuendo, así sí y así no. Así sí a esas elecciones impecables. Vas a la fija con un pantalón negro, con un vestido de denim, con una falda estampada, con una camisa blanca, con un pantalón oscuro y una chaqueta de jeans. Si el clima está un poquito más frío, entonces inmediatamente harás la diferencia. Así no, Nagles Lady. A las transparencias, a las prendas sumamente sexys, a las prendas que se ven descuidadas o desprolijas. Nada de usar prendas con motas o esta camisita que la voy a usar la última vez y después me despido de ella. No, señora, hay que invertirle al atuendo y que eso se transmita en el trabajo que estamos haciendo y frente a las personas que estás visitando.